Roberto de Casi Río Gravia. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cuál es tu problema? Roberto, ¿qué pasó, Roberto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿La gaño? ¿Hola? No, no se cortó. Escucho, ¡hola! ¡Roberto! No tengo un buen retorno. ¡Hola, la señora francés! Disculpa, Roberto, a ver un momentito. Escuchame un segundo. Escucha este consejito comercial que te va a dar todo. Lo digo, re bien. Busca el chivo. El chivo es conocido. Busca el chivo. Busca el chivo. Ay, me parece que me entiendo mal con él. ¡Hola! ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Sí, sí, sí! Ya. ¡Hola, Roberto! ¿Se me cortó? No, no se cortó. Escuchame, Roberto, para clasificar las cosas. ¿Cuál es tu apellido? ¡Repito! ¡Pobre! ¡Ay! Un segundito que tenemos un problemita, me parece. Perdón, Roberto. Busquen el chivo. ¡La puta madre! ¡Busquen el chivo! Bueno, mientras, Roberto, mientras aparece el chivo, ¿quieres que te cuente un chistecito? No quiero un chistecito. ¡Ay, pero escuchá, Roberto! Pero está bueno, ¿eh? Escuchalo, yo qué bueno escucho. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre la matemática y el toshón? Porque yo no lo sabía, ¿eh? No. Porque la matemática se calcula y el toshón se calculó. Hay un momento, Roberto. Hola. Sí. Hola. Sigo a la línea, porque, mira, tengo que hablar rápido porque no tengo crédito. Encima, pobre. Sí, te escucho perfecto, Roberto. ¿Qué te pasa? A ver, contame, dale. Hola, yo quería jugar por algún premio. A ver, ¿cuál quedaron? Quedó el premio de la carnicería El Punto. Que tengo un hambre bárbara yo. No quedó. Mira que está buenísima la carne de ahí. Se lo ganó la gente anterior. ¡Ay! ¡No me arranca el auto! Ay, ¡el de Mauri Amutio! ¡Ay, bueno! ¡Andalo de Mauri y arranca o arranca! ¿El premio no lo tenés? No. ¡Oh! ¡Tenemos y otro! ¿Y el de Ariel Calvo? ¡El del otro mecánico! Me parece que se lo llevó una chica llamada Roberta del Prado. ¿Y el de Juan Duché? ¡Che! ¡De Juan Duché! Tenés que decir un trabalenguas, repetir el que yo te digo y te llevas. Si no es ese, lo pueden cambiar por el otro, el del lavadero de galpón. Ay, bueno, pero si no te arranca, ¿cómo lo vas a llevar el lavadero? Claro. El de Estefano, sí, pero lo sigo empujando porque tiene una roña bárbara, pobre. Sí, Roberto, nada. Escucha el a ver. Escucha. ¿Cuál es? Escucha. A Chela un chale de cholo y Chela a cholo le dio un chaleco que a cholo le quedaba chico. Repetir, Roberto. No me sale. Bueno, disculpa. ¿Vamos a hacer un juego? ¿Sabes qué? Tuviste la re suerte. ¿Qué premios tengo? ¿Qué premios tengo? Pero te lo voy a decir ahora. Esperá, no te apures. A ver, pasa el chivo, dale. Auspició el juego papel higiénico El León. Una fiera para su cu. Ay, pero no importa, podés decir, no es lo mismo. A ver, Roberto. Pero ese premio es una mierda, papá. Anda a comprar un rollo de papel higiénico hoy en día. ¿Me escuchás, Roberto? Sí, te escucho. Bueno, vas a participar en un juego como hacemos con todos los oyentes que nos llaman. ¿Sí? Sí, bueno, dale. Démelo sobre. Acá. A ver, y te podés ganar un par de papel higiénicos R.O. El más suave. A ver, lo tenés que decir bien rapidito. Mirá, acabo de abrir el sobre. Y desconozco lo que tiene. A ver, agudizá bien la memoria, que te va a venir re bien este premio. En 3, 2, 1, ya. R con R guitarra, R con R barril, que rápido rueda la rueda del ferrocarril. Te escucho. Roberto. No, me llamo Roberta mejor. ¿Roberta? Sí. ¿Por qué no te vas a la reputa que te recontra, Mario? Qué mala onda. Uno le pone la mejor y esta gente se ofende de nada. No, a ver, ya se perdieron los papeles higiénicos. Es muy sensible.
Sí, la verdad que sí. Dale, ¿viene alguno más? Bueno, ya nos vamos. Bueno, a ver, nos vamos a tener que despedir porque son todos unos ambajetacados. Bueno, a ver, ¿vos tenías un auspicio? Sí, tenemos que planificar dónde vamos a cenar. Ahí en Pueyrredón, casi Maipú. Es nuevito, ¿lo conoces? No, la verdad que no. Bueno, ahora vamos para allá. Nos vamos a tener que despedir. Vamos para ustedes, o vamos para mí, o vamos para todos y todas. Y nos vemos mañana si el alma quiere. ¡Chao!